Bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Primero de todo, gracias por venir, a todos. Bueno, hablaremos de cómo usar el DNS para distribuir globalmente tu plataforma de forma efectiva, usando pues, capacidades avanzadas que el DNS te ofrece. ¿Vale? Me presento. ¿Vale? Me llamo Eric, llevo ya 3 años y pico trabajando en Hotelbeds. ¿Vale? Bueno, teniendo el rol de Technology Architect, trabajando con temas de cloud, networking, Linux, seguridad, infraestructura. Tengo 12 años de experiencia en el sector y principalmente trabajando en, pues, como estamos en Mallorca, pues trabajando en empresas turísticas en los departamentos de tecnología. ¿Vale? Os dejo aquí dos frases que son un poco mis frases favoritas. ¿Vale? Simplicity is the ultimate sophistication. ¿Vale? Cuanto más simple, mejor. ¿Vale? Y además, una que es de Gordon Bell, que es muy interesante, es que los componentes tecnológicos más eficientes, más económicos y más rápidos son los que no están. ¿Vale? Entonces, básicamente. Es decir, si por simplicidad evitamos que haya más componentes, pues más simple será. Ok. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero os haré una pequeña introducción a Hotelbeds, si me lo permitís, ¿vale? Más que nada para daros un poco el contexto del tamaño y de por qué llegamos, pues, a una plataforma globalmente distribuida y bueno, el número de peticiones y demás. Luego, después empezaré a explicaros el DNS desde el principio. Supongo que muchos de vosotros lo conoceréis perfectamente, pero os daré, pues, algunos detalles interesantes también de dónde salió, cómo nació y demás. Una vez que tengamos claro todos los conceptos, tanto los básicos como los avanzados, veremos algunos casos de uso, de emplear capacidades avanzadas de DNS para, pues, distribuir efectivamente tu plataforma y las lecciones que hemos aprendido y un pequeño vistazo a lo que se nos viene por delante. Por cierto, tenemos un pequeño stand que os invitamos a que lo visitéis y bueno. Y también tenemos otra charla mañana sobre Kafka, que están nuestras compañeras Alicia e Isabel, a las 9:30. Sé que es un poco pronto el sábado, pero bueno, si podéis asistir, no os dejo la gana. Ok, ¿qué es Hotelbeds? Hotelbeds, para que os hagáis una idea, Hotelbeds es lo que llamamos un bed bank. Es un intermediario de un banco de camas. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, visitas una página web de viajes como cliente final, y buscas un viaje, lo más probable, o es muy posible, que la petición acabe llegando en algún momento dado a Hotelbeds, incluso varias veces. Y acabéis comprando, pues, vuestro alojamiento y Hotelbeds esté involucrado en algún punto de estos. Tenemos conectados hasta 60.000 vendedores del sector del travel, es decir, los que os venden los viajes a vosotros o las estancias de hotel, de 185 mercados diferentes del mundo. ¿Vale? Cuando decimos mercados, pues suelen ser países. En el portafolio hay 170.000 hoteles, más o menos. Pero no solo vendemos hotel, aunque es el grueso del negocio, también vendemos transfers, actividades y demás. Para hacernos una idea del tamaño, hay, pues, anualmente más o menos unos 47 millones de lo que en el sector del travel se llaman room nights. ¿Vale? O sea, pernoctaciones, básicamente. Somos unos 5.000 empleados a nivel global. Tenemos la oficina central en Palma de Mallorca, donde somos 1.500, pero tenemos otras oficinas. Lo que hacemos es distribuir nuestra disponibilidad de hotel a través de nuestra plataforma API, ¿vale? Que ahora os contaré un poco su historia también. Y solo para tener dos números de referencia, a día de hoy está procesando más de 2 billones de ingleses, o sea, 2.000 millones de peticiones al día. Y, digamos, depende, pues en los momentos pico hasta 28.000 peticiones por segundo en el cloud. Tenemos una versión en on-premise todavía que también tiene miles de peticiones por segundo. Al final, si habéis visto la presentación de mi compañero Jordi esta mañana, pues en total incluso suma hasta pico de 40.000 peticiones por segundo. ¿Vale? Aquí abajo tenéis un poco el timeline de dónde sale Hotelbeds. ¿Vale? Hotelbeds es, bueno, se constituyó en 2001 realmente, cuando era parte de First Choice y después de TUI. Y TUI, hace el 2016, lo vendió a un fondo de inversión que además compró dos empresas más competidoras nuestras
ya estamos, digamos, en el camino de integrarnos y volver a ser una. Y desde este año, pues ya la marca vuelve a ser única, Hotel Beds, y bueno, es bastante interesante. Ya un poco más técnico, ¿vale? Esto sería un poco la historia a alto nivel de nuestra API. Empezamos con la API, pues, con el XML1 en 2003. En aquel entonces teníamos pocas peticiones, un par de miles de peticiones al día, ¿vale? Y eso ya fue una revolución en el mercado, ¿vale? Vendíamos solo hotel, además, pues API. En 2008 se lanzó la segunda versión, ya estábamos en 1 millón de peticiones al día, más o menos. Entre medias, se lanzó también un servicio de caché que permite que clientes nuestros tengan una caché de nuestra disponibilidad en su plataforma, sin tener que pedirnos esto, ¿vale? Y en 2014-2015, bueno, primero se estableció pues un plan de API, de simplificar la API. En 2015 se desarrolló lo que llamamos la API actual, Aptitude, ¿vale? En estos años pasamos pues de tener 10 millones de peticiones al día a 100 millones en 2014, a 200 millones en 2015. Era un crecimiento bastante exponencial, ¿vale? Y ya teníamos claro en ese momento que el siguiente paso era llevarnos Aptitude al cloud, y fue lo que conseguimos, que para nosotros ya parece que hace mucho tiempo, pero fue en la final de 2017, o sea, poco más de un año, o sea, en agosto más o menos, si no recuerdo mal. Un par de meses más tarde ya distribuimos a otra región para tener las peticiones distribuidas entre Europa y Estados Unidos, y ahora mismo ya tenemos desplegada la tercera región en Asia, ¿vale? Está a punto, pues, de estar en un live completo, ¿vale? A día de hoy procesamos 2.000 millones, lo que decía al principio, ¿no?, de peticiones al día, con picos solo en la parte cloud de 28.000 peticiones por segundo. ¿Okay? Vale. Okay. Esto es un poco el gráfico de crecimiento de las peticiones por segundo en cloud, ¿vale?, de los últimos 12 meses. Pasamos al principio de 2.000, 3.000 peticiones por segundo. A día de hoy, pues, lo que decía, 28.000 en los picos. Aquí la media, pues, te sale a 16.000. Ok, la pregunta de todo esto es, o sea, ¿cómo hemos llegado aquí, ¿no?, y qué hemos tenido que hacer para llegar aquí, ¿vale? Uno de los puntos, o sea, hay muchos, seguramente, pero estos 3-4 son un poco los que identificamos como los puntos clave, ¿vale? Por un lado, lo que llamamos es el break the monolith, que si habéis tenido la oportunidad, como decía antes, Jordi antes lo ha explicado muy bien, en el que nosotros tenemos un monolito, una base de datos muy grande, en on-premise, y que tenía, pues, algunos riesgos de escalabilidad y demás, y pues se sigue una estrategia de un patrón de microservicios, ¿okay?, y se ha ido desmenuzando para, pues, hacerlo escalable horizontalmente, distribuible, y al final, pues, ¿no?, de esta manera lo pudimos llevar al cloud. Dos puntos muy importantes también para poder escalar a este nivel: automatización y monitorización, porque si no es imposible seguir el ritmo. Os dejo aquí un poquito el portafolio tecnológico, ¿vale?, de las diferentes piezas que empleamos en los diferentes estadios del ciclo, del life cycle. Deciros que estamos, pues, en un modelo de despliegue continuo, básicamente, ¿vale? Hay unos gates y demás, pero bueno. Y el último punto, que no el menos importante, sino seguramente todo lo contrario, era la estrategia cloud, lo que os decía, que empezó en 2015 y culminó con el lanzamiento de Aptitude en el 2017. Pues eso es lo que nos ha permitido llegar a escalar a este nivel, distribuirnos globalmente y demás, ¿okay? Vale. El resultado es esto, muy alto nivel, ¿vale? Tenemos nuestra plataforma, sobre todo en la parte de dispo, que llamamos, la parte de cuando tú haces las búsquedas, distribuido en tres regiones. Eso es el 99% del tráfico, ¿vale? Entonces esto es lo que nos permite seguir creciendo. Vale. Ok. Vale. La pieza importante para poder ahora mismo dirigir el tráfico en diferentes regiones, y es un poco de lo que va la charla a partir de aquí, es el tema del DNS, ¿vale? Es decir, nosotros aquí teníamos que conseguir de alguna manera distribuir el tráfico por las diferentes regiones donde tenemos la plataforma desplegada, pues seguramente siguiendo el objetivo de que vaya el cliente a la plataforma, al despliegue más cercano, ¿vale? Y eso no es trivial,
Tú podías hacer un balanceo DNS tradicional de round robin, pero sin unas capacidades más avanzadas, bueno, no conseguirías lo que consigues haciéndolo con funcionalidades avanzadas. Entonces, consideramos que el DNS dentro de este escenario pues también es una pieza, digamos, básica. Bueno, si me permitís, ahora voy a volver al pasado, ¿vale? Para que veamos de dónde viene el DNS, ¿ok? Este diagrama no es nuestro diagrama de arquitectura, gracias a Dios, ¿vale? Bueno, esto es uno de los primeros diagramas de ARPANET, ¿vale? ARPANET es el precursor de Internet, como seguramente muchos sabéis, y esto es alrededor de los años 70, pues de los diferentes nodos que había en la red de ARPANET, y tenían un problema, porque claro, las máquinas ya desde el principio pues hablaban por números o por direcciones IP, y es algo que para nosotros es muy difícil de recordar, y necesitaban pues, no sé, una guía telefónica o alguna pieza de este tipo. ¿Qué hicieron? Crearon el famoso fichero de hosts, ¿vale? Y empezaron a apuntar los nombrecitos del DNS con su IP de forma centralizada y se lo iban a la gente. Eso evidentemente al cabo de un par de años, antes, creo que el principio de los 70, finales, por ahí, se volvió inviable, evidentemente, ¿vale? Tú necesitas que Internet sea distribuido, descentralizado, redundante, y si los cambios de un DNS dependen de que alguien de manera centralizada te actualice un ficherito y lo distribuya a todo el mundo, pues no iba a funcionar mucho, ¿vale? Entonces lo que se inventó es el DNS, ¿vale? El DNS, la función básica es la que os he dicho, lo de traducir nombres a IPs, ¿vale? Pero realmente el flujo es un poco más complicado que eso si lo miráis un poco más en detalle, ¿vale? En este ejemplo, si el usuario final quiere acceder a example.com o hoy seguramente amazon.com, ¿vale? O el Black Friday, entonces cuando haga la resolución DNS no va a hablar con Amazon inicialmente, ¿vale? Lo que va a hacer es hablar primero pues, con su resolver, que se llama, ¿vale? El DNS que hace la resolución recursiva, que va a intentar darle una respuesta a su pregunta, que la pregunta básicamente será, oye, de hecho será el navegador, que el usuario pondrá amazon.com y el navegador preguntará, oye, ¿dónde está amazon.com? ¿No? ¿Cuál es la IP? Y el resolver se buscará la vida. Y nosotros como usuario no veremos nada, pero por detrás estará pasando pues, una cosa jerárquica bastante interesante. ¿Okay? El resolver lo primero que hace es, va a unos servidores que son un poco especiales, que se llaman rootname servers, ¿vale? Que luego veremos un poco más de detalle de ellos. Estos señores le dan una primera respuesta, porque como es un sistema jerárquico, no tienen la capacidad de tener en un servidor la respuesta para cualquier petición, evidentemente, porque volverías a una situación como la inicial. Lo que sí que te van a resolver es si tú pides amazon.com, te va a decir, amazon.com no lo sé, pero el .com, todo lo que sea .com, se lo puedes preguntar a este de ahí, que es otro servidor DNS, que luego veremos, son unos servidores DNS que se llaman TLD, que son Top Level Domain, y entonces el resolver dirá, ok, irá a ese TLD y dirá, oye, me dices tres servidores amazon.com, ¿dónde está? Tampoco tendrá la respuesta, okay. Le contestará y le dirá, oye, no lo sé, pero amazon.com, cualquier cosa que empiece, que termine por amazon.com, se lo pides a este servidor DNS, que seguramente en este nivel ya será un DNS que se llama autoritativo, ¿vale? Que es el que tiene la autoridad sobre el dominio en concreto, okay. Y de nuevo el resolver haga la petición a este autoritativo y dirá, oye, dime tres servidores .amazon.com dónde está. Este por fin le dará la respuesta. El resolver le dará la respuesta al usuario final y por fin podrás hacer la compra en el Black Friday de Amazon. El resolver, además de esto, una cosa más que hace es lo cachea. Porque evidentemente este tinglado, hacerlo en cada vez que abres una imagen o un fichero CSS o cualquier cosa, no tendría mucho sentido. Y se cachea en muchos niveles, ¿vale? Luego veremos un detalle más del tema de la caché. Y de hecho es una característica, digamos, aparte del tema jerárquico, el tema de la caché es clave para la estabilidad y la alta disponibilidad del sistema DNS. Bueno, a ver, lo siguiente, lo que os estaba diciendo, ¿vale? La organización del sistema DNS es jerárquica, ¿vale? Hay evidentemente, como sabéis, muchos tipos de dominios muy distintos. Todo empieza por la raíz, que se representa pues, con un punto, y luego pues, puedes tener el .com, el .org, el .es, el .jp, que estos son los que se llaman top-level domain,
¿ok? O servidor DNS encargado de hacer esta resolución. Y los siguientes habitualmente suelen ser ya los DNS autoritativos del dominio, pues el de google.com y el de kendel.org o el que corresponda, ¿vale? Incluso podrían tener otros subdominios, pero bueno, el funcionamiento general es este, un sistema jerárquico organizado y distribuido. Vale. Déjame contaros un poco más del tema de los root servers, ¿vale? Porque es bastante interesante. Si os fijáis, el resolver tiene un problema de saque, porque es el típico problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, si yo no sé dónde está el root server, ¿cómo se lo pregunto, ¿no? Entonces, esas IPs, que solo son 13 IPs a nivel mundial, están configuradas en los resolvers como estáticamente, digamos. Estas IPs están a fuego y tal. Entonces, cada una de estas IPs realmente están asociadas a un servidor DNS. Estos servidores están mapeados con una letra, de la A, creo que a la L, si no voy mal, y lo operan de forma distribuida en diferentes partes del mundo, diferentes organizaciones, tanto universidades, empresas privadas, incluso temas del Departamento de Defensa de Estados Unidos y demás, ¿no? Y os preguntáis, hostia, solo 13 IPs para el DNS global del mundo, ¿no? O sea, pensad, para empezar, ellos solo reciben las peticiones básicas de dónde está el .com, dónde está el .es y demás, ¿vale? Pero aparte de eso, aún así dices, hostia, estos 13 si me los tumban estamos mal, porque Internet deja de funcionar. Entonces, realmente, las 13 IPs no son solo 13 servidores, ¿vale? Cada una de estas IPs emplea muchos servidores por detrás que forman clusters, ¿vale? Hay pues 300 o 400 servidores raíz distribuidos alrededor del mundo. A nivel de tráfico de red, como solo hay 13 IPs, está montado con un tipo de tráfico de red o de IP que se llama Anycast, que lo que te permite es, para una misma IP, a nivel de Internet, dirigirte a diferentes destinos, ¿vale? Y encontrar ahí los diferentes clústeres, ¿vale? Porque evidentemente esta plataforma es básica para el sistema, para el funcionamiento de Internet, ¿vale? Lógicamente, con el tiempo, han salido pues diferentes, no sé si llaman los usuarios malintencionados o lo que fuera, ¿vale? Que han visto esto, han dicho, hostia, voy a tumbar Internet, ¿no? ¿Por qué no voy a tumbar Internet si tengo que tumbar 13 IPs? Y efectivamente lo han intentado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues ha habido muchos ataques, seguramente. Hay tres que resaltan un poco sobre los demás. Uno de los primeros grandes fue en 2002, que empleaban también una pequeña botnet y estaban tirando, en aquel entonces, pues 80 megabits, que pues en esos años debía ser mucho tráfico. Y ralentizaron algo, pero como os he dicho, como está cacheado y como es jerárquico, pues realmente ningún usuario notó nada. Además que en 2002 no había tantos usuarios en Internet. El siguiente gran ataque fue en 2007, este ya fue un poco más intenso, incluso algunos de los servidores sufrieron bastante. Pero de nuevo, con el sistema Anycast, con el tema de la jerarquía, y con el que toda esta resolución realmente está cacheada en otros niveles, si tú no consigues tumbar los root servers durante 2 semanas, pues lo más probable es que no pase nada, ¿vale? Y en 2015, en noviembre, pues pasó otra vez lo mismo. Ahí ya los ataques empezaban a ser bastante más intensos. O sea, para que os hagáis una idea, supuestamente ahí había 5 millones de peticiones por segundo que se tiraban contra la plataforma de DNS para intentar tumbarla. Y aún así, pues con todo ese sistema distribuido, los clusters, el Anycast y demás, al final el impacto en los usuarios pues no fue muy grande, ¿vale? De hecho, casi nadie lo debió notar. Esto es atacando los root servers, ¿vale? Atacando los root servers, los malos, pues seguramente en un momento dado dijeron, oye, esto no tiene sentido, vamos a atacar otra cosa. No hay otro eslabón débil en todo esto. ¿Cuál es el último eslabón al que puedo atacar? Pues seguramente el siguiente eslabón serían los TLDs, pero te pasaría lo mismo, que hay cachés y demás. Pero si tú consigues identificar un servicio de DNS que se use muy ampliamente, ¿vale? Y que esté en el último nivel del escalón para que el tema de las cachés pues no te proteja tanto, pues a lo mejor consigues, ¿vale?, que pase esto, básicamente. No se puede reproducir el vídeo porque no hay internet, ¿vale? Este era Mejuto Mohamuto diciendo que no había internet, pero se tenía que reproducir el vídeo. Pero bueno, anyway. Sí. Es una pena porque estaba... Anyway. ¿Qué pasó? En 2016
atacaba Nadine, en este caso, a un proveedor de DNS ampliamente usado, ¿vale? Y eso sí que muchos lo notamos, muchísima gente lo notó, porque en ese caso sí, pues sufrió durante un cierto periodo de tiempo, incluso, pues, creo que en Hotelbeds sufrimos un poquito este tema, ¿vale? Al final resultó que eran unos supuestamente unos amateurs, ¿no? Unos script kiddies, ¿no? Que se les llama, pues simplemente haciéndolo porque sí. Pero bueno, al final lo que te das cuenta es que tu plataforma es muy robusta, puedes tenerla redundada por todo el mundo. Si el tema del DNS no lo tienes bien atado, también te pueden fastidiar por ahí, ¿vale? Ahí la alternativa sería, pues, además, emplear dos proveedores diferentes de DNS, ¿vale? Esto le puede pasar a cualquiera. A cualquier servidor de DNS le podía pasar, en este caso les ha pasado a ellos, pero bueno. Vale. Dejando ya un poco la historia de los hackers, que los hackers, bueno, malintencionados, ojo, porque normalmente aquí habrá muchos hackers seguramente. Como sabéis, los hackers son expertos de tecnología con curiosidad, ¿no? Vale, os cuento un poco más del tema de los tipos de dominios que hay, ¿vale? Lo que decíamos antes, están los gTLDs, que son los generic TLDs, ¿vale? Genéricos son los que conocemos, pues, de toda la vida, el .com, el .net, el info, el biz, este tipo, ¿vale? Luego se habían inventado los ccTLDs, que son los country code, ¿vale? Pues van por país, Rusia, Alemania, Canadá, España, lo que sea, .cn, China, lo que fuera, ¿okay? Y últimamente hay como una explosión con este tema de los dominios, ya como curiosidad, que los llaman vanities, y bueno, te puedes encontrar cualquier cosa, desde .cloud a .accountant, a .engineering, a .me, a, bueno, lo que sea, ¿vale? Los servidores root deben estar muy entretenidos, se ve que tenían capacidad sobrante para montar esto. Ok. Y un par de conceptos más antes de pasar un poco más a la parte, digamos, más avanzada. Lo que hemos visto hasta ahora es el estándar del DNS, ¿vale? Es lo que hacemos habitualmente. Y los conceptos que hemos visto más o menos son lo que veis aquí, ¿no? Servidores primarios, secundarios, el autoritativo, el recursivo. Hay un punto que aquí me gusta resaltar, que es el tema del TTL, que es el time to live, que eso es un valor importante a tener en cuenta, que es el tiempo que la caché de un registro de DNS es válida, ¿vale? No nos fiemos al 100% de esto, ¿vale? Con un valor alto seguramente funcione muy bien, estará cacheado y demás. Cuando empezamos a jugar con balanceo de tráfico, historias con el DNS y bajamos el TTL mucho, es posible que los consumidores de nuestro servicio en algún caso fuesen cachearlo, o alguna telco que lo caché, historias de estas, y te encuentras casos extraños, ¿vale? De bajarlo a 5 minutos y de repente no recibir tráfico donde te lo esperas, pues este tipo de tema. Vale. Ok. Capacidades avanzadas del DNS. Okay. Hay varios sistemas DNS que pueden ofrecer este tipo de funcionalidad, ¿vale? Nosotros usamos uno ahora mismo, pero puedes usar más. De hecho, digamos, la estrategia de multi-DNS, pues, puede llegar a tener sentido, pues, este tipo de riesgos, ¿no? del último nivel. Hoy en día lo que puedes llegar a hacer con el DNS es bastante, bastante bueno. Puedes hacer, por ejemplo, un balanceo por pesos, donde tú dices, oye, el 80% de mi tráfico me lo tiras a Irlanda. Y el 20% me lo pones en Singapur o en Estados Unidos, ¿vale? Además de esto, puedes hacer cosas como hacerlo por geolocalización. Los clientes de Estados Unidos me los pones en mi clúster de Estados Unidos, y los que son de Corea en Corea, o los que son de España en España, o los que son de Europa en general, o continentes en tu clúster de Irlanda, ¿vale? Eso sería por países. Otra opción es hacerlo por latencia. El tema de la latencia es cómo de lejos está tu cliente de tu plataforma, que no tiene por qué siempre coincidir por el país. Esto tiene sentido también, por ejemplo, en Estados Unidos, que estás en el mismo país, pero puedes tener costa este y costa oeste. Y entonces, en función de la latencia de red entre tu cliente, supuestamente, y tu plataforma, vas a mandar al consumidor de tu servicio al despliegue más cercano que puedas, ¿vale? Y luego, por último, que es un poco más sencillo y que... está el tema del failover, ¿vale? De tener, digamos, un despliegue que da el servicio normal, y si ese despliegue deja de funcionar por lo que fuera, haces un failover, ¿vale? Si os fijáis, aquí hay dos cosas que vamos a necesitar y que habitualmente o hasta ahora no se tenían, y eso es lo que hace posible este uso avanzado del DNS, ¿vale? La cosa más simple por la parte del failover es un tema de un health check, ¿vale? Si tú haces un failover, tienes que saber si tu plataforma funciona o no. Entonces,
necesitas health checks. No es algo estándar del protocolo DNS hacer health checks de los servicios, ¿vale? Pero hay proveedores pues, que te montan esto de manera avanzada y tienes esta capacidad. Para el tema de la geolocalización y del latency, ¿vale? El tema del weighted es más sencillo. Seguramente incluso con la manera tradicional pues, había algunos truquillos que se podían hacer. Metías el mismo registro varias veces y tenías una proporción, ¿vale? Pero el tema de la geolocalización y de la latency, idealmente lo que necesitas es saber dónde está tu cliente, ¿vale? El problema es que tu cliente no habla con el DNS, tu cliente habla con el resolver, ¿vale? Que es lo que hemos visto al principio. El cliente está hablando con el resolver y el resolver habla, a través de la jerarquía de DNS, al final con el DNS autoritativo, que seguramente es donde tú vas a tener esta configuración avanzada, ¿vale? Eso es un problema, ¿vale? Y veréis por qué y veremos una posible solución que existe relativamente recientemente o que está definida y que algunos implementan, ¿vale? Pero a nosotros lo que nos gustaría es saber la IP del cliente, ¿vale? En este dibujo lo que vemos es un poco la explicación del problema que os contaba, ¿vale? En el primero está bien, ¿vale? Mi cliente está en Asia, ¿vale? Yo tengo un despliegue hecho de mi plataforma en Asia. El DNS del cliente también está en Asia, por suerte, ¿ok? Cuando la petición del cliente de DNS va a su resolver y su resolver, que en este escenario está en Asia, va a nuestro DNS, como está cerquita del cliente, pues funcionará. Mandará a este cliente a Asia como tocas, todo según lo esperado. Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que te puede pasar y es por lo que tenemos que resolver? Tú puedes tener un cliente en Asia, es un cliente grande o pequeño o lo que fuera, pero que está usando un resolver que por lo que fuera está en Europa, ¿vale? ¿Qué te va a pasar? Que tu cliente tendrá su plataforma desplegada en Asia, estará resolviendo tu DNS con esta funcionalidad avanzada que hemos visto y su resolver va a pedirle a tu DNS desde Europa la resolución al final. Tú hagas esta lógica de latencias o de geolocalización y lo que te va a ocurrir es que, claro, el DNS, como no sabe dónde está tu cliente, lo mejor que puede hacer es estimar que estás donde está tu resolver, ¿vale? O lo más cerca posible. ¿Qué te ocurre? Que tu cliente se conecta desde Asia a Europa y te comes la latencia y tu plataforma globalmente distribuida pues no te funciona muy bien, ¿vale? Esto es un challenge, ¿vale? Porque el resolver está fuera de tu control, el resolver de tu cliente, ¿vale? Lo que se ha definido para resolver esto y está todavía en vías de que realmente esté 100% implementado, ¿vale? Es un RFC que se llama Client Subnet, ¿vale? Extended DNS Client Subnet, ¿vale? Es de 2016, no sé, Internet va rápido, ¿vale? Pero a día de hoy, que tenga constancia yo, los únicos resolvers públicos que lo tienen implementado son, si no voy mal, Google y OpenDNS, ¿vale? No sé si habrá alguno más, a lo mejor ya. El tema es que esto es la solución, ¿vale? ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es que en la petición DNS, igual que tú en una petición HTTP a través de un proxy puedes tener un tipo X forwarded for, por ejemplo, ¿vale? Aquí en la petición DNS el resolver es muy simpático y cuando hace la petición al DNS autoritativo que hemos visto, le pasa un campo más. Aparte de decirle, oye, resuélveme Amazon.com, pero resuélvemelo para esta subnet, ¿vale? Y digo subnet y es importante porque, claro, por temas de privacidad, lo que no, me imagino que no se decidió y no tendría mucho sentido, es que los resolvers te mandaran la IP. Sería como un pequeño ataque a la privacidad del cliente, ¿no? Y más grande dependiendo del país que sea. En este caso, lo que te manda es la subnet. Por ejemplo, si tú tienes la IP 1111, pues él te mandará, oye, el cliente está en la 111.111.0/24. ¿Vale? Y entonces el DNS va a suponer que tú estás muy cerca de esta subnet, con lo cual el tema de la geolocalización y el tema de la latencia, pues funcionará bien, ¿vale? Y esta es la solución para este tema, ¿okay? Vale. El otro tema que estábamos viendo, ¿vale? Con esto, digamos, resolvemos de manera más o menos relevante y luego al final veremos unos consejos o unas lecciones aprendidas sobre este tema, ¿vale? Pero seguimos, si queremos tener el tema de failover funcionando, necesitamos health checks, que no es algo estándar. Ok, y estos serían los casos de uso así avanzados. Os quiero explicar también, porque a veces recibimos peticiones curiosas, ¿vale? Del negocio, porque claro, a la gente se le ocurre de todo, ¿vale? Y os quiero explicar, digamos, lo que el DNS también no hace, ¿vale? Porque el DNS hace muchas cosas, pero hay cosas que no puede hacer, ¿vale? Por ejemplo,
oye, quiero mandar a mis clientes, pero los clientes identificados, no por países, ni, no, los clientes. Si el cliente es el cliente 1, me lo mandas a mi despliegue en Estados Unidos. Y si es el cliente 2, me lo mandas a mi despliegue en Europa. No, porque el DNS nunca va a ver la petición de tu cliente. El DNS no sabe quién es tu cliente. Como mucho, el DNS puede saber cuál es la IP, la subnet, o sea, sabrá el resolver, la IP del resolver, y con mucha suerte la subnet en la que está. ¿Vale? Esto no se puede hacer. Otra cosa que no se puede hacer, que a veces, no sé, pasan por nuestras cabezas, es, oye, voy a separar bookings y confirmaciones. Voy a coger y el técnico, nosotros le diremos, oye, sí, pero los bookings que están en otro dominio. No, uno es vaga booking y el otro es vaga availability. Y los bookings a un cluster y los availabilities a otro. No, porque el DNS no llega. No, el DNS, como he dicho, no ve la petición HTTP, no verá el path de URL, mucho menos inspeccionará el payload para ver cuál es el cliente, con lo cual tampoco. ¿Vale? Los técnicos siempre acabamos por la ventana en esta discusión. ¿Vale? Bueno, también para no dejaros con las ganas, ¿vale? Os voy a decir también con varios proveedores técnicos que te lo pueden montar esto, ¿vale? Y hay más de uno, seguramente. Y seguramente hay más de estos, ¿vale? Nosotros tenemos mucha experiencia con Amazon. Sabemos que DIN esto también lo implementa. Y también sabemos que, por ejemplo, el Alibaba Cloud también lo implementa. Y hay muchos más, ¿vale? O sea, pero bueno, esto también luego dependerá de cómo de bien se integre en vuestra plataforma, lo que os vaya mejor y tal. Vale, por último, antes de terminar. Os quería explicar, digamos, un par de los escenarios, de los casos de uso, ¿no? De tener estas capacidades avanzadas en tu DNS. Los primeros son los que decíamos, el tema del failover, ¿no? El tema del failover, por ejemplo, puedes tener un escenario simple de failover. Ponte el caso de que tienes dos plataformas, por ejemplo, dos plataformas de API Management delante de tu plataforma, y dices, oye, si uno no me funciona, pues quiero tener una alternativa, pero la alternativa, pues, no la quiero usar constantemente, solo la voy a usar cuando la principal no me funcione. Pues con este tipo de configuración, con un health check por los dos caminos, podrías detectar si la plataforma principal no te funciona y lo rediriges a la otra. Y esto no solo es para tu sistema, sino incluso pues, sistemas que tengas delante de tu aplicación. ¿Vale? Y puedes llegar a montar escenarios más complejos que seguramente ni veáis desde ahí. ¿Vale? Esto es un ejemplo de lo que llegamos a proponer. En este caso desplegábamos una solución de Web Application Firewall, ¿vale? Delante de nuestras webs. Pero dijimos, hostias, ¿y si falla? ¿Qué hacemos? ¿No? Es un sistema nuevo, está aquí en medio. Montemos algo automático o al menos tengamos claro cómo podríamos automatizar un failover de estos. Dices, vale, pones un proxy por ahí abierto y cambias el DNS y caminas por allí. Dices, no, pero yo ese proxy no lo quiero tener allí como un camino secundario al que me puedes atravesar siempre. Pues no. Pues en este caso, por ejemplo, si lo tienes desplegado en Amazon, usarías un security group que está bloqueando este proxy siempre. Cuando el health check que hemos visto antes falla, además de fallar, podría mandar tu mensaje, ¿vale? Te avisa. Y automáticamente tú tener pues, unas funciones desarrolladas que, vía API y demás, te cambiarían los permisos, aparte de, digamos, de que el DNS haga el failover, aparte de eso te cambiaría la configuración de los security groups y abriría el camino libre. Esto en cuanto a temas de failover. Luego los otros escenarios, y esos son realmente en gran medida para el que lo usamos principalmente, para distribuir, como hemos dicho, globalmente nuestra plataforma, ¿vale? Puedes usarlo para lo que se llama el Global Load Balancing. Entonces, haces una distribución regional de tu plataforma, como hemos dicho, Virginia, Irlanda, Singapur. Pues puedo tener health checks o puedo no tenerlos, ¿vale? Pero si los tengo, mejor. Puedo implementarlo de forma estática o dinámica. Si eres un poco más conservador, pues a lo mejor empezarás por hacerlo más estático, los de un país a un sitio, y luego ya cuando me sienta más cómodo le añado más automatismos a esto, ¿vale? Si tú haces failovers automáticos, también tienes que tener capacidad en tu plataforma de fácilmente absorber ese tráfico extra en la otra, porque ¿qué te va a pasar si no? Podría ser que montes un failover automático de una región a otra y te falla una, ese tráfico pasa demasiado rápido y te fallan las dos. Entonces a veces es mejor no hacer un failover automático, pero sí tener tus clientes distribuidos por países. Podrías hacer un rollout gradual, por ejemplo. Yo quiero añadir una nueva región y quiero tirar, no por cliente, ¿vale? Hemos dicho antes que no, pero por porcentaje sí. Por ejemplo, quiero tirar un 1% del tráfico a Singapur porque lo acabo de montar y tal. Pues
lo puedo hacer perfectamente, ¿vale? Te podrías plantear incluso hacer un rolling upgrade. O sea, haces un rolling upgrade, sería a vía DNS desactivo una región completa, despliego una nueva versión o lo que fuera, y cuando está ya todo monitorizado y ok, desvío el tráfico de nuevo, ¿vale? Podrías llegar a hacerlo. Incluso se han planteado escenarios de A-B testing. Normalmente el A-B testing es un tema más de web, ¿vale? Pero perfectamente se puede usar también en según qué casos, ¿vale? Vía DNS, pues un subconjunto, un país, o incluso en Estados Unidos que tienes la capacidad de hacerlo por provincias, por estados, pues comparar el resultado que tienes con tus clientes en función de dónde te atacan, ¿okay? Y bueno, esto es casi todo, ¿vale? Lo que os quiero dejar al final ya, para terminar, son las lecciones un poco aprendidas, ¿vale? De este tema. Tened en cuenta la importancia del resolver de vuestro cliente, ¿vale? Si vais a poner vuestra plataforma distribuida en el mundo y os, digamos, y en base al DNS distribuís los clientes, no menospreciéis este tema, ¿vale? Es posible que incluso con algún cliente grande tengáis que hablar con él y decirle, oye, pon tu DNS más cerca de tu infraestructura, porque lo que estás haciendo no me va nada bien, ¿vale? Tenlo en cuenta, ¿vale? No te sorprendas de encontrarte alguna cosa extraña, ¿vale? Si eres tú el que consume sistemas distribuidos de otros, pues haz precisamente esto. Usa para poder ser tu propio resolver lo más cercano posible a tu plataforma. Explícalo, pues si necesitas tener tu propia plataforma a lo mejor también distribuida, pues también distribuye el DNS y consúmelo localmente para que los otros sepan dónde está tu infraestructura, ¿vale? Luego el tema del TTL, ¿vale? Aunque el tema del TTL tú pienses que lo bajas a 5 minutos, para empezar lo tendrías que bajar mucho antes, ¿vale? Pero pongamos que lo tienes en 5 minutos cuando vas a hacer tu cambio de configuración. Cuando de repente haces el cambio de configuración y el tráfico no te llega a tu nueva localización que acabas de añadir, no te sorprendas, porque es posible que los clientes lo hayan cacheado, ¿vale? Porque según qué valores de TTL bajos, hay gente que los cachea, ¿vale? Y por último, si alguien de vosotros opera pues un servicio de DNS, implementad el tema del DNS Client Subnet, que eso facilitará mucho la vida a mucha gente, ¿vale? Y os dejo también ya, para terminar del todo, un pequeño vistazo, digamos, al futuro tecnológico que esperamos en Hotelbeds, al ritmo que vamos en los próximos meses seguramente, ¿vale? O sea, estamos empezando a mirar el tema de contenedores y estamos empezando a mirar el tema multicloud, ¿vale? Y bueno, y con esto termino y ya podemos pasar a las preguntas, si tenéis alguna. Dime. La primera de ellas, ¿cómo gestionáis la configuración de Rufy23? ¿Con Terraform o CloudFormation o cómo lo hacéis? A día de hoy lo estamos haciendo manualmente. Puede ser un poco tedioso, ¿no? Bueno, a ver, tampoco no la configuras todos los días. No es algo que tú estés modificando constantemente, ¿vale? ¿Pero realmente lo hacéis así porque os habéis puesto alguna limitación a hacer por código? No, porque digamos hemos empezado por la funcionalidad de Route 53 avanzada, pero lo que os decía al principio, ¿no? De manera conservadora, sí. ¿Vale? No, por ejemplo, no implementamos un failover automático entre regiones a día de hoy, por ejemplo, ¿vale? Y la confección a día de hoy es, la confección en sí es estática. Tú en la confección tienes puesto, oye, pues todos estos países me van a mi plataforma de Estados Unidos y todos el resto, el default, me van a Irlanda. Una cosa interesante de esto es que cuando lo configuréis, poned algo en el default. Aunque os habéis pensado de que habéis cubierto todos los países, hay IPs que no están asociadas a ningún país. Es curioso. Entonces, si no tenéis una política de default y empleáis Route 53, lo que te va a pasar es que esa resolución no va a funcionar en algunos lados. Vale. Y la segunda pregunta, hablas de que vuestra ruta del futuro tenéis previsto tener multicloud. ¿Cómo tenéis o habéis pensado cómo integraréis Route 53 dentro ya de digamos un servicio multicloud? Porque entiendo que ahí, claro, las resoluciones las haréis directamente contra las IPCs de Amazon y claro, tendréis ahí la integración. Y de otros y demás, sí. Piensa que al final, digamos, tú podrías usar Route 53 en ambos casos. Es bastante, quiero decir, no está vinculado Route 53 para que lo uses solo en Amazon. Sí, pero la integración que ofrece. La integración con Amazon, evidentemente, es mejor, ¿vale? Pero, digamos, seguramente emplearíamos el mismo que tenemos ahora. Bueno. O incluso, si por tema de redundancia llegamos a ese punto, emplearíamos dos. Por ejemplo, puedes emplear DIN y Route 53.
y replicar la misma configuración. De manera que si te hacen esto que le pasó a estos chicos en 2016, pues si uno deja de responder, que el otro siga funcionando. Sí, eso no se me había ocurrido, pero es interesante, ¿vale? También. Pero bueno, eso, que a día de hoy la configuración al final de esto es estática. Aunque el comportamiento sea dinámico, no modificas todos los días la configuración de esto. Vale. Pero efectivamente, podrías automatizarlo, tanto por API como por CloudFormation. Gracias.